La comunidad, cómo les va? Muchas gracias por estar aquí, por la paciencia, por la comprensión eh, ante mi ausencia del día de ayer. Este fue inesperado. Tuve que tomar la decisión de no salir al aire debido a mi condición neurológica que ustedes ya conocen, que es este pues sorpresiva. De repente llega este como un tsunami y pues ya que se le hace, ¿no? A pesar de los años de medicación, a pesar de los años de todo, pues así, ni modo. Entonces, este, es preferible cancelar el programa a que tengan ustedes que este ver si algo pasa al aire, lo cual no es agradable. Eh, para nadie, ¿no? Entonces, pues eh, preferí hacer eso y pues muchas gracias por sus buenos deseos. Los leí, eh, estaba yo, digamos, capaz de escribir, pero no de hablar, que es una cuestión de mi condición cuando estoy en crisis epiléptica. Eh, a veces puedo escribir, pero no puedo hablar con suficiente coherencia, entonces pues no tiene ningún caso salir al aire. Este, pues muchas gracias, vamos a tener hoy, estamos esperando que nos confirme como invitada eh, la eh, aspirante al gobierno de Tabasco, Lorena Burgart eh, del PAN, eh, nos estuvimos en comunicación para eh, arreglar, para coordinar una plática respecto a lo que que ocurre en Tabasco, eh, nuevos hechos de violencia que el presidente minimiza. Eh, si no se da pues la comunicación, pues bueno, eh, esperemos que se dé en otra ocasión. Ya ven que luego no es tan sencillo para nuestros invitados. Entonces, pues aquí estamos, comunidad, tenemos mucho que platicar sobre todo este numerazo que se aventó ayer. La ministra del pueblo, nada más y nada menos, Lenia Batres, nada más le faltó llamarse este Miss Popularidad y Señorita Simpatía, y bueno, qué otros títulos le faltan a doña Lenia que llegó y fue investida como nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia, con toda gentileza y amabilidad hay que decirlo de parte de la ministra presidenta Norma Piña, toda una dama que le dio la bienvenida con cariño, con afecto, con respeto y que sin embargo ella se fue como porra que es sobre toda la Suprema Corte diciendo que eh, invaden las sus este sobrepasan sus funciones que actúan de manera inconstitucional y que, ¿qué se da? ¿Qué quiere dar a entender con ello Lenia Batres? Que ella sí va a defender la Constitución y que ella va a defender al pueblo, diciéndole en su cara a todos los ministros eh, que ellos at lo atentan contra él. Y hoy el presidente López Obrador. Sumándose a la farsa de que es la ministra del pueblo, dice: Leí que ya la llaman así. No, no la llaman, ella solita se lo puso y a ver si era chicle y pegaba el apodo, superleña, superministra. O sea, ¿qué más se le va a ocurrir a esta mujer? Y pues, como no pega, no pega su, su apodo, pues solamente es repetido por los eh, farsantes por los aplaudidores y bueno pues al respecto de la eh, pues de la trayectoria no propicia para ser ministra de Lenia batres pues ya nos habló en dos videos Marco Levario Turcotte, espero que ustedes los hayan visto, tuvieron excelente recibimiento. Entonces, bueno, pues así está la cuestión. Mario Calderón, ya, ya está desbloqueado. Perdóname, Mario, qué bueno que me mandaste tu link y, y de esa manera eh, activamos tu, tu participación en el programa. Fue un error... Eh, muy, muy lamentable, pero afortunadamente fue corregible. Entonces, bueno, ¿qué, vamos, qué más vamos a tener hoy, comunidad? Bueno, pues, eh, la, pues los nuevos hechos de violencia en Tabasco, estábamos comentando nosotros, y que este, el, el presidente López Obrador volvió a salir con su batería de babas de que se trata de propaganda. Hechos propagandísticos del crimen organizado. Y el, la, la última vez que yo revisé el diccionario, la definición de terrorismo, justamente coincidía con lo que el presidente llama actos propagandísticos para crear o actos para crear terror. Entonces el presidente no usa la palabra terrorismo, sino dice actos propagandísticos del crimen organizado, pero en esencia. Son lo mismo. El presidente se cuida muy bien de no usar la palabra terrorismo porque sabe qué pasaría del otro lado de la frontera, eh, pues si en Estados Unidos se le da eh, la categoría, la categorización de terroristas a los grupos criminales mexicanos. Sabemos lo que podrían decidir en el otro país. Por eso el presidente habla de propaganda, ¿sí? Como si fueran partidos. Los políticos, como si fueran grupos musicales o qué sé yo, así, así se maneja el presidente. Tengo un poco de, de viento aquí, Luis, espero que no se nos vaya eh, la señal porque estoy un poco lejos del módem, entonces no, no llega el cable ahorita por ciertos acomodos que hicimos. Pero bueno, eh, pues, ¿qué pasó ayer en Tabasco? Además de todos los hechos de violencia del fin de semana de Navidad, eh, pues ayer se reportó que asaltaron de manera simultánea a más de 20 negocios allá en Tabasco, eh, en varias colonias de Villahermosa. Y bueno, el presidente dijo que esto, pues. No es violencia, esto no es violencia. Por otro lado, pues, este, estuvimos también ayer dando la noticia de que los migrantes secuestrados el 30 de diciembre fueron liberados, no rescatados por la autoridad. Autor, la autor, autoridad estuvo presumiendo eh, en un primer momento la secretaria de Gobernación, eh, Luisa María Alcalde, el vocero Jesús Ramírez Cuevas estuvo presumiendo que hubo un rescate de parte de las autoridades con la coordinación de la Guardia Nacional, este las fuerzas armadas, bla 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 bla. Pero en realidad se trató de una liberación. Los delincuentes dejaron el autobús con las personas secuestradas en un estacionamiento, hubo una llamada anónima, pues de ahí están y ahora sí ya fueron por ellos. Y el presidente criticó, criticó que los medios estuvieran informando del secuestro, una y otra, eso fue ayer y hoy, criticó que se pusieran a, a debatir los medios de si era secuestro o liberación, eso qué, como que qué, presidente, este, si era liberación o rescate, perdónenme ustedes, como que qué, hay una diferencia fundamental, si es rescate quiere decir. Que su gobierno si sirve para algo. Si fue liberación de parte de los delincuentes, pues quiere decir que su gobierno no sirve para nada. Y esa es la gran diferencia y esa es la diferencia que le molesta al presidente que los medios pongamos eh, de, de relieve. Bien, eh, vamos a platicar pues todo lo que pasó ayer eh, con la investidura de la ministra Lenia Batres, mis, mis, la mis. Suprema Corte de Justicia o la Ministra, piensen ustedes un mejor título que sea, porque ministra del pueblo no, no es todo lo que Lenia es, debería ser la superministra X, propónganme ustedes mejores, mejores apelativos para ella, y también eh, vamos a ver que eh, pues Rosa Isela Rodríguez reveló dos cosas Importante es una que los migrantes secuestrados, algunos de ellos pagaron rescate. Es decir, que este, este o sea, pagaron eh, rescate a sus secuestradores, pagaron extorsión. Y entonces cambia el panorama, porque entonces quiere decir que la liberación... No se dio porque los hayan aterrorizado el gran despliegue de fuerzas federales allá en Tamaulipas. Quiere decir que dijeron, bueno, pues ya obtuvimos lo que quisimos, ahí están, vayan por ellos. Supuestamente no todos pagaron porque no todos tenían dinero, pero los que sí tenían pagaron y Tarán se dio la liberación y el gobierno federal parándose el cuello al respecto. Y bueno, pues este, eh, también Rosa Isela Rodríguez reveló supuestamente que este, el presidente López Obrador los regañó por el desabasto de medicamentos y uno se pregunta, Rosa Isela, ¿qué tiene que ver la secretaria de Seguridad Ciudadana? ¿Qué tiene que ver Rosa Isela con el desabasto? ¿Por qué a ella la pusieron a trabajar en eso? Y además se le escapó. Un detalle fundamental, dijo, que en muchas unidades médicas no había encargados de farmacia, o sea, ¿cómo? ¿Cómo dijo? Toda farmacia tiene que tener un responsable y que era parte del problema. Pues entonces, ¿qué? Eh, ya nada más falta decir que llenan cajas de zapatos así como como mi abuelita que tenía abajo de su cama su cajita de su botiquín. Y ahí te sacaba la gasa, la aspirina, este, el antigripal, el antiácido. Así son las farmacias del sistema de salud. Bueno, vamos a ver esto a lo largo del programa. También tendremos dos videos, uno de ayer, justamente con el tema de los migrantes, eh, un, dos videos, uno de ayer y otro de esta mañana. Pues vamos a sus comentarios, comunidad. Muchas gracias, Antonio Villa. Buenas tardes y feliz año, Roberta Amado. Des deseando que se encuentre con totalmente recuperada nuestra querida orquídea. Gracias. Pues esto es algo eh, con lo que vivo. Es una enfermedad crónica, es incurable eh, y pues ni modo. Así es la vida, es con lo que me tocó vivir. Ivette Castillo, buenas tardes. Qué gusto saber que estás mejor. Pong, tarde de nuevo. Pong, no seas víbora. Adila, Adilas, hola, buen día, Orquídea. Luis y Marco Levario, Rafifi, ya llegué. Jessica Muñoz Hermosillo, hola, Orquídea. Buenas tardes, bendiciones desde Aguascalientes. Qué gusto que ya te encuentres mejor de salud. Orquídea, te extrañé mucho, dice Rafifi. No seas coqueto, Rafifi, por favor. Scarlett Tomato, buenas tardes, Orquídea y comunidad. Valentín Rodríguez, los tabasqueños deben estar felices con los logros de su macuspano de chocolate. Sí, ya, sí, te refiri. Eh, Guadalupe Arroyo, buen día y bendiciones. Sergio, desgraciadamente, esta violencia que impera en el país le servirá a López para declarar estado de excepción y no dejar el poder. Tenemos que defender nuestro derecho a elegir libremente. No sé, no sé si será capaz porque hasta el momento no ha reconocido la violencia. Eh, tendría que dar un giro muy grande, si sí es capaz, lo sé, pero no, no sé, no, no, no va, no apostaría yo dinero en eso, Ricardo Rodríguez. Saludos cordiales a todo el equipo de Etcétera, a disfrutar hoy la rosca de Reyes. Ay, de veras, la rosca, ¿a dónde iremos? Este, por la rosca, aquí cerca tengo un cosco. Este, Ya de estar hasta el gorro, no vaya, no lo haga, compa, no vaya al Cosco, es una trampa. Gonzalo Godínez, buenas tardes, señorita Orquídea, buenas tardes, comunidad pensante, saludos desde el ejido de la estancia Actopan Hidalgo, deseo que se mejore, muchas gracias. Teresa Flores, feliz año nuevo, espero que te sientas mejor. Sí, eh, esto, bueno, y yo aprovecho para platicar un poquito sobre el tema de la epilepsia, porque, pues, es algo. Que en lo que yo trato de hacer un poco de conciencia, en el sentido de información, hay muchísimas clases de epilepsia, muchísimas clases de crisis, eh, más de 40 maneras de, eh, en que se manifiestan las crisis de epilepsia. La más famosa y aparatosa pues, son las convulsiones, pero son las, más, eh, la, las menos frecuentes, es decir, las personas que convulsionan. Eh, que es lo que todo el mundo identifica con epilepsia, pues son un porcentaje pequeño, pero muchas personas tenemos otras clases de crisis y que este incluso son hay gente que tiene crisis de dos segundos en que se quedan como así y eso fue todo, ¿no? Incluso hay videos en YouTube diciendo qué le pasa a tal actor, está controlado mentalmente porque está así. Pues lo más seguro es que esté en una crisis de epilepsia ese pobre actor o incluso animalitos que se quedan como congelados también y que dicen que hay un misterio. Es muy probable que sea epilepsia canina o felina. Eh, y otras situaciones como oír ruiditos, como que sientes que te va, que se, que, que te da taquicardia, que sientes que se te va el aire, hay muchos casos de epilepsia que se confunden con cardiopatías y cuando le hacen un electrocardiograma a la persona resulta que no tiene nada y entonces le dicen no pues es que son tus nervios, eh, pues son tus neuronas más bien y pues yo recuerdo un caso de una chiquilla amiga de mi hija que eh, eh, se tuvo una caída cuando era, pues no sé, como de siete años, ocho años, y a partir de ahí, cada vez que quería jugar, se le iba el aire, ¿no? Así, y entonces se sofocaba y sus papás eh, asustadísimos pensaron que era algo del corazón y no salía nada, eh, y se ponía de mala, se ponía enojona, se ponía peleonera. Eh, se le iba el aire y luego le daba mucho sueño y se dormía ocho horas seguidas. Y me contaron eso y les dije, ¿por qué no van con un neurólogo? Y efectivamente, esas, esos síntomas tan raros resultó que era epilepsia. Entonces, pues yo les comparto en la medida que les pueda servir, porque estaba yo leyendo que en el mundo eh, somos casi 60 millones de personas las que sufrimos alguna clase de epilepsia entonces y muchas no están diagnosticadas muchas viven con síntomas extraños que no saben a qué se deben entonces hay que cuidarse eh, bien eh, Sergio como siempre López es la víctima y la culpa de esta violencia es de Calderón Gustavo buenas tardes orquídea un gustazo que esté de vuelta siempre se le extraña gracias sector Carvajal de este, este, comunidad de etcétera pues Presente y pensante, Adilas, autonombrada, así es, autonombrada y autocoronada, así como quién fue el que hizo eso, Napoleón, me parece, Napoleón el que agarró la corona de manos de el Papa, quién sabe cuál, y se autocoronó. Bueno, la autocoronada ministra del pueblo. Eh, Viva la papa, feliz víspera de reyes, que lleguen con bien, Orquídea, que tus sueños sean bendecidos y realizados, y a los mexicanos de bien salgamos a votar. Sí, claro que sí. Orquídea, lo único que hace la burra Batres es mostrar su ignorancia con la que hace el ridículo, ojalá y le investiguen su título. Sí, lo vamos a hacer, es su tesis, si es que existe, eh, tiene que existir, aunque sé que hay muchas personas que se gradúan de de abogacía sin tesis con un examen general, también es una modalidad válida. Eh, Sandra Lucía, cuídate, gracias. César Trejo, está aquí, muchas gracias. <laughs> Orquídea, mil gracias por desbloquearme, se siente feo ver el partido desde la banca. Fue, te juro que yo estaba bloqueando a un tonto que estaba diciendo puras barbaridades y al darle bloquear el, el timeline hizo un saltito. Y tú estabas arriba. Eso fue lo que pasó. Teresa Flores, Ejército, Marines y Guardia Nacional no combaten a los malandros, nomás los espantan. Eso es todo. No hay investigación ni aprehensión, solo los corretean para taparle el ojo al macho. Perdón. Miguel Ángel López Ibarra, buenas tardes, gusto que te encuentres bien. Sandra Magaña está aquí presente, muchas gracias. Jep, Ministra del Bienestar. Eh, yo me pregunto dice sergio por qué Harfug, el policleto narco no se fue a estados unidos de vacaciones será porque hasta lo que hasta tiene una acusación en una corte federal eh, Toto, uno, nunca te había escuchado, me gustan tus comentarios objetivos y razonados, te felicito, voy a ser tu seguidor y admirador. Muchas gracias, Beatriz González. Tengo dos hijos con epilepsia bien medicados, no sufren de crisis en mucho tiempo y buscamos que estén bien vitaminados. Dios quiere y mejores en ese aspecto. Muchas gracias, Beatriz. Bueno, este, hay, hay epilepsias que son sencillas de tratar, afortunadamente hay otras que son... Eh, más refractarias al medicamento y tristemente hay medicamentos que pues te mantienen sin crisis pero te dejan sin hígado entonces también yo por eso me medico con unas dosis muy muy bajitas porque si sí le tengo miedo a quedarme sin hígado la verdad, Gerardo Meraz es la miseria de la corte suprema ah. Juanita Castelán, buenas tardes, Orquídez, el extraño, pero deseo que se encuentre mucho mejor. Lulú Vega, gra gracias. Que qué bueno que te sientes mejor. Jaime Jordán, se les cayó el negocio de los secuestrados. Patricia Calderón, hasta que logré verlos en vivo, la diferencia en horario se me dificulta. Saludos desde Ciudad Juárez. Saludos, Patricia. Susana González, cuídate mucho. Eh, no, no descuides tu tratamiento ya que es controlable. controlable. Saludos a Luisí. Sí. Francisco Meneses, saludos Orquídea. Lava tres es gata del peje escribano. Qué gusto verte bien, Orquídea. Like y compartido en Facebook para que mi familia también se informe. Bien, Rosy Aguirre, qué gusto verte, cuídate mucho. Sergio, yo estuve en un año, un año en tratamiento por un episodio de epilepsia que tuve por alta temperatura. Afortunadamente no he vuelto a sufrir un ataque más, qué bueno. Hay casos así de epilepsias adquiridas, le llaman. Este, y, y si hay epilepsias que con un tiempo de, de medicación ya remiten, afortunadamente yo tengo una amiga que no sé por qué motivo tuvo un ataque de epilepsia que consistió en que se quedó ciega una semana. Perdón, mana, por revelar, no digo tu nombre, pero este así, así pasa, ¿no? Este, depende del área del cerebro este, pues son muchas, diversos síntomas. Motomoto, te extrañamos, pero ya volviste. María del Carmen GB, te extrañamos, qué bueno que ya estés de regreso. Beatriz González, el inquilino de Palacio ya ha regañado al ejército, al secretario de salud y ahora la de seguridad por el desabasto. Eh, dice Adriana Vázquez, qué bueno que estás bien. Mi hermano tiene epilepsia y son episodios fuertes. Él tarda un día completo en recuperarse. Este al 100% por el malestar físico y el cansancio por la convulsión. De Te, qué terrible le mando un abrazo a tu hermano. Yo no tengo convulsiones, pero aún así me tumba muchísimas horas. Este, y bueno, ya, no más detalles, porque si no, no acabamos. El tío de Billy, saludos, Orquídea y comunidad, etcétera. Y bueno, pues vamos a pasar nuestra invitada no ha hecho no ha tocado la puerta ni nada ¿verdad, Luisa? Entonces, este, pues vamos a seguir este el programa eh, con nuestra nuestro plan habitual, pues el presidente López Obrador eh, bueno, la, a, ayer se vivió una nueva jornada de violencia en Tabasco. Asaltaron de manera simultánea más de 20 negocios en Villahermosa: tiendas, comercios, gasolinerías, asaltos a particulares. Es. El saldo de una ola de robos que se cometieron la tarde de ayer jueves en varias colonias de Villahermosa. La autoridad reportó la detención de ocho personas como responsables de los atracos. Ante estas agresiones que alarmaron a la población, el gobernador morenista Carlos Manuel Merino salió a dar un mensaje en la televisión estatal en la que dijo, Tabasco no será. Niés, rehén de la delincuencia y confirmó el arresto de los presuntos asaltantes. En un video que duró apenas un minuto dijo que la seguridad está garantizada para las familias tabasqueñas y pidió a los ciudadanos estar a los atentos a la información oficial para evitar la desinformación al filo de las cinco de la tarde comenzaron a circular en redes sociales los videos con imágenes de hombres armados y en algunos casos encapuchados al instante en que los empleados eran amenazados con armas cortas y largas en tanto que otros vaciaban las cajas con dinero el primero de los robos se originó a una tienda llamada Super Sánchez en la colonia Anacleto Canaval en la periferia de Villahermosa. Luego se dieron a conocer videos de los asaltos a una tienda Oxo en la. Colonia Tierra Colorada, luego a un particular que lo amenazaron con pistolas y se llevaron su camioneta. De este modo se siguió difundiendo la, datos sobre la ola de robo que sumó más de 20 asaltos. Fue hasta las seis de la tarde que la Secretaría de Seguridad Pública informó de ocho de los vándalos detenidos en diversos operativos de la policía. Y se informó que fue recuperada una camioneta Nissan Frontier en la carretera Macuspana Villahermosa. Bueno, esto es lo más reciente, únicamente lo más reciente de la violencia que se vive en Tabasco, eh, el estado natal del presidente. El presidente hablando de que, pues, Villar Tabasco está en paz, porque no es, no es como, como que está, como Guanajuato ha dicho, y bueno, esto muestra que no es verdad. Y hoy al respecto López Obrador dijo que estos robos fueron con fines de propaganda, ¿no? propagandísticos. Y dice le dice a la Guardia Nacional que refuerce la seguridad. Tras la ola de robos y asaltos de ayer jueves a tiendas, comercios y gasolineras en Villahermosa, Tabasco, el presidente López Obrador dijo que fueron con propósitos propagandísticos. Sí. Ok, sí, presidente, qué buena. ¿Por qué no contratan, no sé, un anuncio en Facebook? No, tienen que robar. Pero instruyó a reforzar la seguridad. Hubo algunos robos en Villahermosa con propósitos propagandísticos. Seguramente su agencia de publicidad de los rateros les recomendó esto, ¿verdad? Hubo mucha difusión. Quiero decirles a mis paisanos que se habló con el gobernador Carlos Merino para apoyarlo en todo. Van a reforzar labores de seguridad con elementos de la Guardia Nacional para que estén tranquilos. No va a suceder nada. En conferencia de prensa, López Obrador dijo que el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, ha tomado cartas en el asunto para reforzar la seguridad en la entidad. Y digo propaganda, porque se da mucha difusión. Son reacomodos que hay en las bandas y hay mucha difusión porque estamos en temporada de elecciones, pero vamos bien. ¿Qué lógica hay en todo esto? Ninguna. Solamente quitarse de encima la responsabilidad. La gente difunde por miedo, difunde por protección, difunde para que se sepa porque de lo contrario la autoridad ocultaría todos estos actos de violencia. Pero el presidente a lo que la ciudadanía hace. Para protegerse le llama propaganda, y con ello está acusando a los ciudadanos de servirle al crimen organizado. Es decir, a mí me asaltan y mi hijo graba cómo me asaltan. Mi hijo sube el video a las redes, y ahora resulta que el propagandista es mi hijo porque exhibe cómo a su madre le hacen este, pues cometen un acto ilícito en contra de ella. Así la lógica eh, vulgar, estúpida, maligna del presidente López Obrador. Y bueno, pues respecto a informar eh, y a críticas a los medios, pues el presidente López Obrador se fue con todo en dos ocasiones, ayer y hoy ayer este, dijo que estuvieron ahí, hable, ya hable, ya hable de los este, migrantes, en vez de decir que ojalá fuera, sean liberados con vida. Eh, Luis tiene el video de ayer, ¿verdad, Luis? Vamos a verlo, por favor. Porque ellos traen un discurso en donde todo Está mal el caso del precio de la gasolina, pero también eh, imagínense este, cuánta difusión por el lamentable secuestro de los migrantes y no deseando de que se encontraran con vidas, sanos, salvos, no, sino que por ahí, como lo del de huracán en Acapulco, o antes, con la pandemia, o lo del abasto de medicamentos como buitres, eh, temporada de sopilotes, por la cuestión política. Bueno, pues ahí está el presidente, él quisiera que fuera, que los medios de comunicación fueran... El espacio de cositas así pura cosa bonita hay mucho muchas tragedias que informar, pero el presidente quiere que mejor sí. deseemos ay ojalá parezcan con vida en lugar de informar la terrible situación que lleva a los eh, secuestros de migrantes. El presidente pues no quiere que se cuenten los muertos del huracán así como se quejó en su momento de que se contaran los muertos por la pandemia. él no quiere eso porque dice que eso es ser buitre. Quizá, presidente, si usted ve así el periodismo, pero la labor del periodismo es esa. Es una triste pero necesaria labor. Yo la llamo pues la de buscar siempre el pelo en la sopa, porque alguien tiene que hacer ese trabajo, porque al hacerlo muchas cosas empiezan a cambiar, cerrar los ojos ante la realidad jamás ha llevado a nada nuevo. Pero el presidente quiere que el, los mexicanos vivan en negación y que solo se fijen en que, ay, ah, me llegó mi pensión y ya. Y lo demás, cerrar los ojos. Eso no va a pasar, al menos no en los, en los periodistas que estamos realmente comprometidos con nuestro trabajo. Y bueno, hoy repitió. Algo similar, luego de que se informó y se reconoció que los migrantes no fueron rescatados, sino liberados por los propios delincuentes. Ya después hubo atención médica y atención de las autoridades que se enteraron dónde estaban por una llamada anónima. Uno puede pensar entonces que fueron los propios delincuentes quienes alertaron a la autoridad. El presidente López Obrador criticó hoy a los medios, otra vez de comunicación, por informar que los migrantes secuestrados fueron liberados con, por sus captores y no rescatados por la autoridad. Según él, para que esta liberación ocurriera fue clave el despliegue de fuerzas federales porque se, él dice que es mejor hablar de rescate, sea rescate o liberación lo que tenemos que celebrar es que se encontraron con vida sanos y salvos, eso es lo más importante. Resulta que los medios convencionales se enfrascan en eso, en si fue rescate o si fue liberación, pues sí, presidente, obviamente, porque si fue rescate, como dije al principio del programa, quiere decir que su gobierno sí sabe trabajar, pero si fueron los criminales los que los liberaron, quiere decir que su gobierno no sirve para nada. Y esa es la realidad. Dio a entender que si bien fueron liberadas, habría sido porque los secuestradores le tuvieron miedo al operativo, porque según el presidente hay mucho gobierno. Y les podemos decir, pero creo que lo mencionó Rosa Isela, que los mismos secuestradores expresaron un poco lo que decía yo ayer, de que había mucho gobierno, que había mucho operativo. Y aclaró que es mentira que se hayan liberado porque pagaron el dinero que pedían los secuestradores por los migrantes. Algunos sí pudieron, dijo, pero no todos. Es decir, simplemente los, los criminales decidieron deshacerse de un problema más fácil, pero si hubiera mucho gobierno, si hubiera mucho operativo, hubiera habido detenidos. Si hubiera habido eh, un trabajo eficaz, si hubiera se, se hubiera detectado quién estaba detrás de todo esto y no que fue gracias a una llamada anónima que localizaron el autobús y afortunadamente, por supuesto, se encontraron a las personas con vida. Pero el presidente, así como en Acapulco, en Acapulco quería que dijéramos qué padre que solo fueron 50 muertos. Qué padre que no fueron dos mil como en Nueva Orleans. Eso quiere el presidente, como todos los presidentes. Peña Nieto, con aquella, eh, ese dicho que, que dijo alguna vez: Bueno, ya sé que ustedes son periodistas, yo ya sé que ustedes no aplauden. A eso va un presidente a los eventos, a que le aplaudan. Vicente Fox llegó a decir varias veces que él ya estaba harto de los periódicos porque solo criticaban y criticaban y criticaban. Dice, ya no me amargo el día, yo ya no leo periódicos. Todos los presidentes dicen eso. Carlos Salinas de Gortari en alguna ocasión llegó a decir, de sus críticos ni los veo ni los oigo. Todos los que llegan al poder llegan a ese nivel de indiferencia. Y es por eso que la prensa tiene que seguir haciendo su trabajo, por supuesto. Bien, y este. Se recordará que ayer, que antier, perdón, tanto la secretaria de gobernación Luisa María Alcalde como el vocero presidencial Jesús Ramírez Cuevas celebraron en sus respectivas cuentas que los migrantes habían sido rescatados por las autoridades y aunque la propia Rosa Isela Rodríguez informó que varios migrantes pagaron extorsión. Antes de ser liberados, amlo dijo que di, dijo que dicha liberación se dio ante el despliegue de fuerzas federales en la zona. tras informes del gobernador de tamaulipas Américo Villarreal se sabe que una llamada anónima alertó a las autoridades de que el autobús había sido estacionado en un centro comercial es decir que en ningún momento ninguna autoridad localizó por sí misma el autobús sino que se beneficiaron de este informe. Ayer AMLO se quejó de que los medios difundieron mucho el secuestro de los migrantes y no desearon que fueron rescata, fueran rescatados con vida, igual que hicieron con lo ocurrido con el huracán Otis. Pues así, así el presidente y sus corajes, que quiere prensa a modo y por eso nos llama medios convencionales, porque él quiere sus medios alternativos. ¿Y qué son para él los medios alternativos? Los medios alternativos. Son los medios del pueblo, y los medios del pueblo, pues son los medios que aplauden a la cuarta transformación. Es tan sencillo como eso, y en este sentido, pues recordarles que estos periodistas alternativos, llamados alternativos, pues los reseñamos de manera eh, precisa, puntual y sin compasión en. Los libros Los Farsantes de la 4T, escritos por nuestro grupo editorial. Eh, farsantes de la 4T tomo uno, está en 300 pesos. El farsan, los Farsantes de la 4T tomo dos, está en 280 pesos y se encuentran en venta directa con nosotros. No estamos en Librerías Comunidad porque no nos sale, como te dicen en el tianguis, la doña, que le dices, ¿cuánto lo menos, doña? No, pues no me sale así igual a nosotros, no nos sale estar en librerías porque nos quieren eh, eh, cobrar hasta el saludo y pues de por sí se le gana poquito a cada unidad, por eso lo vendemos directamente. 5520-181604 es el teléfono donde ustedes nos escriben, nuestro querido, Lalo Escobar, el superhéroe de las redes sociales, eh, es quien les atiende en este teléfono, toma su pedido, hace su paquete y lo va a entregar eh, al, a Correos de México. 50 pesos más gastos de envío si viven fuera de la Ciudad de México. Llega en 10 días, seguro, llega entero, correo registrado, pídanlo si es que ustedes todavía no lo tienen. Ya obviamente ya saben que si piden los dos. Eh, los dos números juntos solamente pagan un, un gasto de envío, ¿no? Entonces, serían los dos tomos juntos, son en 580 pesos más los 50 pesitos del correo, pues ahí tienen ustedes 630 pesos, es lo que les sale tener los dos tomos de los farsantes de la 4T, que es lo que el presidente llama medios alternativos, periodistas alternativos, periodistas buenos, periodistas que se portan bien, periodistas del pueblo, no son más que unos propagandistas. Y bueno, eh, ¿a quién tenemos aquí en este libro? Ustedes ya lo saben, quienes es, es, van conociendo nuestra nuestro canal y nuestra oferta editorial pues por ejemplo les recomiendo este gran gran texto de mi queridísimo compañero ariel ruiz el fisgón un monero golpeador todo lo que ha hecho el fisgón este se acuerdan de ese cartón espantoso en contra de xochitl galvez y ahí, para el real, el Fisgón es uno de los eh, formadores de nuevos cuadros ideológicos en, en el Instituto de Formación Política de Morena, es decir, la Escuela Ideológica de Morena, él es una de las cabezas principales. Entonces, eh, pues ahí está, ahí está el monero, el monero Fisgón. Ah, Abraham Mendieta, hace mucho que no hablamos de este muchacho. Ahí está también Abraham Mendieta en este libro. ¿Quién más tenemos aquí? Oh, pues claro, que estuvo eh, en tendencia hace unos días porque pues lo, me lo batearon, no, no quisieron jugar, dominó con él. Y luego el presidente ahí anduvo en contentándolo de: ¡ay, noche enoje! ¡Mi gordito! ¿Quién lo queye? ¿Quién lo queye? Pero pues ahí está. Lord Molécula es. Parte del libro Los Farsantes de la 4Tomo 4T, t 2 en venta directa con nosotros o también en venta directa mediante las plataformas Amazon y Mercado Libre y Google Libros. Pues ahí está. Eh, vamos a pasar a un par de saludos. Araceli Sena Juárez está aquí. Muchas gracias. Qué bueno que estás aquí, que estás bien de salud. Buenas tardes, mi querido orquídea. Dice Jesús Alvarado. Díganme un solo reconocimiento de la candidata que nos quiere imponer el inquilino de palacio. No entiendo bien tu pregunta. Jesús Alvarado ha sido acreedor a diferentes premios y reconocimientos a empresaria del año. Xochil. Ah, sí, sí, sí. Este Antonio Layton me cuesta creer que 30 millones vendan su alma por un plato de lentejas. Sí, pues, esta parábola bíblica, ¿no?, eh, de vender tu... Esaú fue el protagonista de esa, de esa parábola bíblica. Brenda Barrón, la, la ministra no es del pueblo, es del dedazo, la violencia ha aumentado y ya estamos cansados. San Juana Ramos, un gran abrazo, comunidad etcétera. Este abrazo desde Reynosa. Hola, dice Rosa Atempa Lorena, hay que seguir hablando de los problemas, Versa Medium está aquí presente, Bin, Pina Madritel, buenas tardes. Se te olvidó decir que después López Obrador reconoció que este no fue despliegue militar, que fueron los propios criminales. Es que dijo las dos cosas, dijo que los criminales los soltaron, pero porque les dio como preocupación ver el despliegue. Entonces así queda bien él, ¿no? Dice Cristi Lizaldi su like, por favor, claro que sí. Dice César Trejo Pong, no andes de Cusco, ves, Ponga, no soy la única que lo opina. Este, ok. Gabriela Castro, el Lady le queda grande a Batres. Lady Macetas le llama Eleazar de la Garza Hinojosa. Bien, pues Lenia Abatres se autonombra, se autocorona, se autodenomina. Eh, ministra del pueblo y pues otros cualquier otro título que ustedes le quieran dar, ¿no? Eh, con canti, esta es una extraordinaria crónica que escribió mi compañero Ariel Ruiz y que pueden leer en nuestro portal www.etc.com.mx Lenia Batres se autonombra ministra del pueblo y golpea a la corte con dichos demagógicos durante su toma de, bueno, durante su ceremonia de investidura, con cantinelas del obradorismo más puro y burdo, se presentó como flamante integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Lenia Guatres-Badarrama. Batres Guadarrama, ministra designada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en su discurso atacó a la Suprema Corte, se autodenominó ministra del pueblo, se puso su coronita y volvió a dar muestras de su lealtad a López Obrador y de su muy, muy pobre capacidad jurídica de la que ha dado repetidas muestras. En la sesión solemne se le dio recepción. Bienvenida a Batres. Eh, la ministra Norma Piña le colocó la toga correspondiente, la invistió como ministra de la Suprema Corte, en medio pues de una nutrida asistencia de invista, invitados como Ernestina Godoy, Martí Batres, y bueno, fue ahí con sus cuates, el, Lenia Batres. Y el mensaje de bienvenida se lo dio su compañerita, la ministra plageria Yasmín Esquivel, eh, quien celebró que Lenia Batres haya llegado a la Corte. Por ser mujer y después festejó a la familia con una suerte de eh, registro de, de la cronología familiar. Al papá lo felicitó por tener cinco extraordinarios hijos. Y hasta una felicitación le envió a Emiliano Eligio de Lenia, que es en el que el video famoso se pelea con la vecina. Eh, la ministra es una mujer de ideales y acción eficaz, comprometida con su tiempo, con una visión social nutrida no solo por los principios e ideales, sino por la experiencia y el desempeño en el servicio público. Ámonos, describió en su vacua apología Esquivelmosa, que justificó plenamente que Batres Guadarrama haya solicitado que ella fuera quien le diera la bienvenida, es decir, todo queda entre amiguitas de la 4T. Posteriormente, Lenia Batre se dirigió al Pleno en un discurso lleno de ataques contra la propia Suprema Corte, de la cual ahora es parte. Dijo que este... Según ella, el carácter inimpugnable de las decisiones de la Suprema Corte han llevado al, al órgano a confundir jerarquía de la Constitución con jerarquía de la instancia. Se ha colocado por encima de la Auditoría Superior de la Federación, ha contravenido a la propia Constitución, ha invadido facultades del Poder Legislativo y sigue ganando más que el presidente. Batres Guadarrama llegó a decir, podrán decir que la Suprema Corte sí es el órgano supremo en el país porque puede anular leyes por mayoría calificada, pero se equivocan porque si actuara como un verdadero tribunal constitucional, no prevalecería la Suprema Corte sino la Constitución. Los aplausos en el Pleno provinieron solamente de sus aliadas, Esquivel Mosa, Loreta Ortiz Alf y Bernardo Batis del de, de Consejo de la Judicatura, que es otro personero del presidente López Obrador. Al referirse a quienes le han felicitado, Batres Guadarrama, sin recordar que fue nombrada no por consenso en el Senado de la República, sino por el dedo, el dedito de López Obrador, dijo, ministra del pueblo me han llamado. Una misión grande que acepto con honor y con la responsabilidad que merece. ¿Quién le han llamado así? Pues yo creo que ni su hijo, realmente. Curiosamente, Batres Guadarrama se pronunció a favor de la libertad económica, a la que llamó gran pendiente de la justicia mexicana. Y tampoco explicó cuál es el papel que puede tener la Suprema Corte en eso. Para cerrar la, la sesión solemne, de manera unánime, los ministros decidieron adscribir a Batres Guadarrama a su segunda sala. Este Llamó la atención la ausencia de Juan Luis González Alcántara Carranca y Margarita Ríos Farjat por vacaciones, pero bueno, tampoco se apuraron a decir: ¡ay, una nueva ministra! ¡Vamos, no! tranquila la cosa. En redes sociales, este, de inmediato se dieron los aplausos para Lenia Batres de su hermano Martí, que dijo que el discurso de Lenia fue valiente, congruente y esperanzador. Eh, Arturo Saldívar también eh, la felicitó. Enhorabuena, ministra del pueblo. Imagínense, Arturo Saldívar, el mayor de los éxitos. Eh, Hamlet García Almaguer, diputado federal y miembro de la Luz del Mundo, dijo una proclama del pueblo desde la Suprema Corte. Uno de los encumbrados en la primera parte del gobierno de López Obrador y que ya... Perdón. Ay. Ay Dios. Y que ya cayó de la gracia presidencial, John Ackerman escribió. Un enorme honor y privilegio estar presente en la histórica toma de posesión de una mujer valiente y brillante, cuya presencia y participación en la Suprema Corte sin duda revolucionará la justicia en México. Pues no veo cómo habrá una revolución, simplemente es un voto más en favor de todo lo que diga eh, López Obrador. Es decir, van a quedar en materia de votos más o menos igual, porque. Ya estaban Saldívar, Yasmín Esquivel y esta mujer Loreta Ortiz, es la misma cantidad de votos, este Norma Piña y todos los que sí son ministros, que sí son constitucionalistas, pues van a seguir haciendo el trabajo que tienen que hacer, y eso será todo. Eh, por su parte. Claudia de Buen Una, presidenta de la Barra Mexicana, consideró que Batres Guadarrama se presentó con un discurso mal leído, irreverente, inoportuno y tendencioso. Criticó el autonombramiento de la nueva jueza. Su designación fue muy cuestionada y está lejos de ser la ministra del pueblo, ya que la designó su compañero de, de partido, el presidente López Obrador. César Astudillo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM fue lapidario con el discurso de Batres. La teoría del derecho, del Estado, de la Constitución, de la interpretación y del derecho procesal se hicieron añicos hoy. En el discurso de la nueva ministra, se vale pensar distinto, pero creer, por ejemplo, que la reviviscencia de las normas es una invención de nuestra corte es un exceso que echa por tierra una tradición jurídica de dos siglos. Para Gerardo Laveaga, coordinador de Ciencia, Educación, Cultura y Derecho de la Barra Mexicana, eh, lo dicho por Batres, eh, se resumió así. Se vale pensar lo que piensa Lenia Batres. Lo que no es razonable es haber aceptado la postulación a ministra de la Suprema Corte si sí es que piensa así. Es como aceptar ser obispo sin creer en Dios. La incongruencia. Alarma. La abogada Carla Erika Ureña le recordó a la nueva integrante de la Suprema Corte, ministra del pueblo. Lenia Batres es la primera ministra desde 1994 impuesta por el presidente, es decir, llegó por dedazo, carece de legitimidad, más conocida por escándalos personales y políticos que como abogada. Pues bueno, y pues al respecto, hoy López Obrador se sumó a esta farsa, eh, como si de veras en las calles todo el mundo estuviera aclamando, Lenia Batres, ministra del pueblo. El pueblo se vacía en felicidad porque ya tenemos una ministra. En fin, en un actuar bien concertado que tiene la finalidad de preparar el camino para el control del Poder Judicial por parte de la 4T. Hoy, hoy viernes, el presidente López Obrador retomó el apodo que se dio a sí misma Lenia Batres. La ministra del pueblo. Ella dice: Me llaman, no mija, te dices tú solita. A un día de que Batres fue investida como ministra de la Suprema Corte y luego de una semana o más en que se ha autopresentado como la ministra del Pueblo, AMLO fingió que este apelativo ya es muy popular y que surgió espontáneamente. Leí por ahí que ya le llaman la ministra del pueblo, dijo así como casualmente lo cierto es que quien primero usó ese apelativo pues fue la propia lenia en su cuenta de x a partir de ahí las cuentas morenistas intentaron expandir el título sin mucho éxito por ejemplo en sin embargo eh, el espacio de álvaro delgado por ahí puso algún programa donde dice soy la ministra del pueblo en fin pero no ha pegado no ha pegado más que entre puros acarreados digitales. En su discurso de investidura, Batres volvió a mencionar la frase y esta mañana López Obrador en un intento demagógico lo repitió y se deshizo en elogios hacia la mujer que demostró que no tiene conocimiento suficiente para ser ministra porque pues no supo ni dónde meter una demanda por daño moral. La metió en el juzgado equivocado y se la desecharon. Es una mujer con principios, con ideales de lucha incorruptible, defensora de la justicia. Aquí es lo que se necesita, presidente, no es una luchadora, sino una constitucionalista. La lucha está en las calles y la constitución se defiende dentro de la Suprema Corte con formación. Académica eh, la comparó imagínense el, el comparativo la comparó con francisco Villa, este hombre del que sabemos pues que era un asesino serial y un hombre violentísimo se me acordé a que a Francisco Villa lo llamaban el centauro del norte, pero también el revolucionario del pueblo ay se acordó. Nada más, y de Batres, que fue designada con, por él como ministra por sus años de lealtad ciega, dijo: es una mamá, una ciudadana, abogada que llega a la Suprema Corte, sabe lo que pasa en la calle, lo que pasa en las familias, no es de la élite, ya con eso vamos de gane. Hay algunos que toda su carrera la hacen arriba, por las nubes, en la élite, en el tinaco, por arriba ayer en su discurso batres cargó contra la suprema corte a la que acusó, acusó de invadir las funciones del poder legislativo al argumento con el cual pretenden rechazar las resoluciones que se han echado para atrás eh, mediante el cual se han echado para atrás reformas constitucionales mal elaboradas por la mayoría morenista en el congreso de la unión pues así comunidad este terrible terrible la situación de risa por un lado, pero también de preocupación. Gerardo Saulís, ¿qué pasó? ¿Tocan? No te entiendo. Ah, ok, bien, no, no sabía. ¿Cuándo, a, ¿A qué hora se entró? Ahorita, ok, muy bien, vamos a agregar. Hola, hola, ya está aquí. Este, en charla, qué bueno que llegaste, Lorena. Lorena Burregar este aspirante al gobierno de Tabasco por parte del Partido Acción Nacional. Este, quizá este, tuviste problemas para, para conectarte, espero que no. No, tiene, no tienes audio. No tiene audio, ¿verdad, Luis? A ver, ¿tú sí la oyes? A ver. A ver. ¿La oyen per perdón? No no tienes audio. A ver si ¿sí se ve, se ve cancelado tu audio. No. A ver, permíteme. A ver. Hola. Hola. A ver, probamos audio, por favor. No te oigo. A ver, Luis, si me puedes ayudar. A ver, dale permiso a tu micrófono. No sé si te sale en algún lado dar permiso al micrófono. Yo creo que es eso. ¿Sí? A ver. No, si, sigo sin oírte. Bueno, estamos resolviendo las, este, las cuestiones técnicas. ¿Hola? No, ¿verdad? No se oye. Tú no puedes hacer nada, ¿verdad, Luis? Es de su lado. Es de su lado. Este. Ahí dice que activas, se, se ve la que activas, desactivas, pero no sé por qué no te oigo. A ver, permítame, permíteme. No. No sé por qué. Si te sales y te vuelves a meter, a ver, sí, sí, sí. A ver, pues bueno, nos vamos a esperar. Y mientras ya se quejó Gerardo Solís de que no leí su comentario. Este, ahorita te busco, dice Lenia tiene muchos principios, igual que todos los de Morena. Cuando no le sirven unos principios, ocupan otros. Eh, Andrés David Galindo, vamos todos unidos por el cambio total de rumbo, somos mayoría con Xochitl, somos invencibles, somos incontenibles con Xochitl, la esperanza de México. Dora Elena Apreciado Sánchez, te ven diferido, solo pasé a saludar, saludos a todos. Rosa Tempa, México, va que corre a ser la secta de luz, de luz, la luz del mundo, humanismo mexicano, como son los deseos de Nazón. <laughs> ok. Mario Calderón, Gerardo Solís, aparte de ser deshonestos, abyectos, traidores y mentirosos, será requisito. Ay, bueno, ay, sí, este. A ver, espérame, ahí yo vi una, una, este, eso no lo pusimos, ¿verdad? El sticker de, ah, creo que ya tienes audio. ¿Hola? ¿Ah? ahora sí ya, te pasaste a celular, ¿verdad?, Sí, tuve que hacerlo porque no pudimos conectarnos vía la computadora. Pero, oye, Orquídea, muchas gracias. Gracias Ajá. por la oportunidad de platicar contigo. Te estaba yo escuchando sobre tu amplia crónica sobre el tema de, de la ministra, disque ministra del pueblo, Lenia Abad. Ay, más bien la terrible. Del pueblo, Abad, ¿no? Terrible, terrible, ¿no? ¿Cómo ves la, el manejo demagógico de, de, de esto? Y además, pues la situación en que carece de toda formación constitucionalista, ¿no? A lo mejor es abogada, pero no cualquier, no cualquier abogado, abogado puede llegar a ser ministro, ¿no? Sí, yo creo que con la presencia de Elena Batres se está poniendo en grave riesgo el tema de la separación de poderes, de la división de poderes. ¿Por qué? Porque ella evidentemente es la ministra del PEJE de López Obrador. No obedece a intereses realmente de una corte independiente, autónoma, preparada, con la formación, como tú bien decías, de una constitucionalista que evidentemente no la tiene. Lamentablemente, sobre todo porque es mujer, ¿no? ¿Cómo alguien se puede prestar a participar eh, en algo de esta naturaleza? ¿no? Es verdaderamente lamentable para nosotros porque está poniendo en riesgo la impartición, el sistema de justicia, el sistema judicial, ¿no? Así es. Y bueno, pues la, el objetivo de nuestra plática contigo es justamente... Eh, hablar hablamos al principio del programa de todo lo que ha estado ocurriendo en Tabasco tú has estado muy activa en redes sociales eh, desmintiendo a López Obrador desmintiendo que no haya para tanto en materia de violencia hoy dijo de una manera terrible y atroz que fueron que lo que ocurrió ayer que fue un nuevo episodio de la violencia fueron actos propagandísticos y, y, y eso uno se queda eh, horrorizado, eh, perplejo, eh, no sé, asqueado incluso, ¿no? De que le llame, no por primera vez, propaganda a, a actos que son claramente terrorismo, ¿no? Por parte del crimen organizado. Así es, Orquídea. Bueno, pues lo que hemos vivido en Tabasco es verdaderamente tremendo, terrible para todos nosotros. Y más aún que el presidente López Obrador eh, evite, finja que no ocurre nada y descalifica la gravedad del, del tema que ocurrió, que vivimos, de los actos violentos, del apoderamiento de la delincuencia organizada en las calles. Acá el gobernador dice que son bandas o reacomodos de bandas y de pronto eh, escuchamos al presidente López Obrador que finge que es algo sin importancia, pero para quienes lo vivimos en Tabasco, de noviembre pasado a la fecha, hemos vivido realmente en un estado de terror, de pánico, de temor y no queremos que Tabasco, en Tabasco la violencia se convierta en una normalidad del día a día. Es claro que Morena, que los gobiernos de Morena no pueden con el tema de la inseguridad que no pueden garantizar la seguridad, no solamente de las familias tabasqueñas, sino de las familias del país, porque vemos que es una constante la inseguridad, eh, la agresión a los ciudadanos, lo que pasó en Lagos de Moreno, lo que pasó en Guanajuato con estos jóvenes. Y el presidente solamente dice, bueno, es que estaban comprando drogas o eran drogadictos, ¿no? Descalifica de esa manera. Se ha vuelto, lamentablemente, para nosotros los mexicanos. Escuchar a un presidente que desestima los problemas en materia de seguridad y que pone en riesgo no solamente la vida de las familias tabasqueñas, de los ciudadanos, sino la economía del país, eh, el comercio organizado, al empresariado, el sistema de justicia, el tema de la ilegalidad, porque resulta que no juzgan a nadie, no presentan cargos en contra de nadie y solamente se la pasan evadiendo una realidad que son los datos reales que vivimos los ciudadanos mexicanos y en este caso en Tabasco. Nosotros estamos preocupados y hemos visibilizado el tema, porque tenemos claro, Orquídea, que uno de los papeles fundamentales de, los, de quienes somos oposición es ser socialmente útiles, es servir a los ciudadanos y la visibilización de los problemas como el tema de seguridad. Es lo que ha permitido presionar a las autoridades para que reaccionen. El presidente hoy anuncia que iban a enviar 1.800 elementos de la Guardia Nacional y del Ejército. Y resulta que ya estuvimos registrando que solamente están llegando este, 100. Entonces no sé si los van a mandar gradualmente de 100 en 100. El presidente dice que solamente son reacomodos de bandas, que es actos de propaganda. Y eso nos presenta a nosotros una contradicción, nos hace pensar y dice, bueno, si es un reacomodo de bandas, si es propaganda, ¿por qué envías 1.800 o anuncias que vas a enviar 1.800 efectivos o elementos de la Guardia Nacional y del Ejército? Si es algo que no tiene mayor importancia. La costumbre del presidente es mentir, la costumbre de los gobernantes de Morena es decirnos mentiras. Y lo que no queremos más, los mexicanos. Son autoridades que nos mientan, necesitamos que nos digan la verdad para saber a qué atenernos, que no haya esos vacíos de información, que no sea la delincuencia la que gobierne las calles, porque ellos solo no gobiernan de manera virtual. El presidente cree que gobernar un país es salir todos los días en la mañanera a denostar, a descalificar, a evadir responsabilidades, a cuestionar a quienes somos. Una oposición responsable porque estamos aportando, no las estamos rifando, como nos dicen acá en Tabasco, porque es riesgoso para nosotros ser oposición, más aún cuando toda la estructura del Estado mexicano, como es en este caso, nos están agrediendo y nos están pretendiendo culpar o descalificarnos, diciendo que los videos que subimos a redes sociales son videos editados, que son falsos pues con la pena, señor presidente, los tabasqueños tenemos otros datos y los otros datos son los datos que la propia realidad nos impone en el estado de Tabasco, Orquídea. Y es que, y lo peor aún, no solamente, bueno, además de que dice que son videos editados, eh, básicamente les está achacando a los ciudadanos el ser propagandistas del crimen organizado, es decir, eh, pues ellos lo habrán hecho, pero ustedes, ¿para qué lo difunden? Ustedes los están, les están haciendo propaganda y con eso eh, eh, mete al ciudadano en una trampa de la cual no hay salida, ¿no? Son víctimas, pero no pueden denunciar porque si denuncian, se vuelven propagandistas, ¿no? Eso por un lado y por otro. Yo me pregunto, ¿qué, qué clase de explicación es esa de solo son reacomodos de bandas? ¿Por qué eso sería una, una explicación? tranquilizadora, porque es lo que yo entiendo que pretende el presidente eh, quitar importancia al decir que solo son reacomodos de bandas. Entonces, no encuentro yo nunca lógica en, en las explicaciones del, del presidente López Obrador. Bueno, es que el presidente se mueve en una espiral que está fuera de toda lógica y él siempre tiene otros datos a, lo, a la realidad que vivimos los mexicanos y ahí este lo que tú señalas Orquídea es muy importante o sea las víctimas somos los ciudadanos lo que hace el presidente al desestimar eh, la realidad de la inseguridad que vivimos en los distintos estados del país y en este momento en el estado de Tabasco lo que hace es revictimizarnos entonces la él bien. descalifica cuando las redes sociales las benditas redes sociales es la que han salvado orquídea en Tabasco muchas vidas. ¿Por qué? Porque a través de las redes sociales es que nos enteramos que la delincuencia se apodera de las calles, a través de esos ciudadanos que graban exponiéndose, esos actos violentos de los delincuentes, asaltando este supermercado, asaltando en motocicletas y vehículos a ciudadanos, despojándolos de sus vehículos, de sus pertenencias, en fin. Este, acá en Tabasco, el 22 de diciembre, eh, hubo un hecho violento donde, que no se habló, hubo el asesinato de una joven de 27 años que no se dijo y fue víctima de esos actos de la delincuencia organizada en el estado de Tabasco. La autoridad no dijo nada, se quedaron callados. Ha cobrado víctimas de ciudadanos y de seguramente mucha gente que no sabemos porque nos ocultan la información. Entonces, parte de esa evasión del presidente, de ese fingir que vive en una realidad distinta, que no es la nuestra, es lo que nos ha permitido a nosotros resguardarnos y sobrevivir con esas alertas tempranas de las redes sociales. El gobierno del Estado ha sido omiso, ha actuado de manera irresponsable, porque no nos alerta del peligro que hay en las calles. A que los ciudadanos se resguarden en sus casas y no salgan. Nosotros lo hemos hecho y lo hemos hecho justamente por ese vacío de información que hay del, del gobernador Carlos Merino, que evidentemente no está capacitado y no está preparado para esa difícil tarea de gobernar y de garantizar, de cumplir con esa responsabilidad, de garantizar la seguridad de sus gobernados. Y desafortunadamente lo mismo pasa con el presidente López Obrador. El presidente López Obrador cree que el pueblo es tonto, pero tonto es aquel que piensa que el pueblo es tonto. En resumen, el presidente vive en una realidad que no es la realidad que vivimos tú y yo y millones de mexicanos en el país. Y entonces, bueno, eh, ¿tú qué harías? En el caso de llegar a, al gobierno de Tabasco, porque sí, es una tarea dificilísima, una tarea para la que hay respuestas, eh, no hay respuestas fáciles, ¿no? Ni decisiones fáciles. No hay, Orquídea, respuestas fáciles, pero cuando se tiene conocimiento, experiencia y equipos de profesionales, hay muchas cosas que se pueden hacer en este momento por cuestiones de carácter electoral y jurídico, yo no puedo plantearte propuestas. Okay. ¿Por qué? Porque ellos están muy atentos a lo que nosotros hacemos y nosotros hemos presentado eh, recursos de inconformidad ante la autoridad electoral por cuestiones de, de eventos anticipados de campaña, por gastos anticipados de campaña de quienes hoy son los candidatos oficiales y no ha pasado nada. Pero si nosotros cometemos un error, eh, nosotros seguramente nos van a sancionar eh, de la manera más severa. Pero una cosa sí tenemos clara: el tema de la inseguridad sí tiene solución. Y nosotros sabemos cómo hacerlo. Entonces, en su momento, eh, tanto Xochitl Galvez, la candidata a la presidencia de la República, como tu servidora y como los candidatos en los distintos estados del país, haremos las propuestas, pero teniendo la claridad de que el tema de la inseguridad sí tiene solución. Pues muchas gracias, Lorena, por unirte a, a este espacio. Qué bueno, la gente se quedó este, a oírte, eso me da muchísimo gusto. Pues yo les invito a que sigan en sus redes sociales a Lorena Burregard, que trae, eh, ahí está en, en pantalla su perfil de, de X. Eh, para que ustedes la sigan, para que estén al pendiente de su labor. O, actualmente eres aspirante a la candidatura de la, de la, Hola, la para el gobierno de Tabasco. Precandidata para el gobierno del estado de Tabasco, Acción por, Nacional, y estamos uh -huh. trabajando para construir una candidatura común con el partido revolucionario institucional. Ok, y este en esta, en Tabasco va el PRD o no? El PRD también está participando, iremos seguramente en algunos, en algunos municipios en candidatura común con el PRD. Ok, pues, pues mucha suerte en construir las candidaturas. Es indispensable construir buenas candidaturas fuertes. Este, pues ya falta poco, ya en marzo arrancamos con todo y pues a darle nosotros en Etcétera. Sí, este siempre hemos estado puntualizando mucho la necesidad de que en la oposición se pongan todas las pilas y pues te deseo que lo logres, te deseo lo mejor y ya estaremos al pendiente de, de tu trabajo. Muchas gracias, orquídea. Nosotros tenemos claro que vivimos en un momento de emergencia nacional. Y que sí, quienes sí. participamos como partidos de oposición, como opositores, tenemos que ir juntos, porque juntos estoy segura que lo podemos lograr, cambiar la realidad del país. Yo también. Bueno, pues muchísimas gracias y aquí, etcétera, es tu casa. Gracias a ti. Hasta luego. Bueno, pues comunidad, hasta aquí. Gracias por quedarse un ratito más para la charla con Lorena Burregard. Nosotros nos despedimos este viernes 5 de enero del 2024. Eh, vayan por su rosca, no vayan a Costco, seguramente no hay ni cómo caminar o a lo mejor ya ni hay rosca. Entonces, bueno, pues que estén muy bien comunidad, que les traigan los Reyes Magos lo que quieran todos en este chat son niños buenos, estoy segura que les van a traer sus regalos, y a nombre de todo el equipo, Luis Carrión, en los controles técnicos, Marco Levario Turcot, director de esta casa editorial, Alejandra Escobar, editora general, su servidora y amiga, Orquídea Fong, al frente de, la, de esta cámara y este micrófono, nos despedimos de ustedes, deseándoles excelente fin de semana. Nos vemos, y bueno, acuérdense, Está el video de las chingaderas del fin de semana, no se lo pierdan y que estén muy bien. Feliz Día de Reyes.